家在长春市，出生就是在东北。Quisiera presentarme, mi nombre es Li Hongzhi,今年soy de noreste de China, soy oriundo de la ciudad de Changchun, nací en el noreste. Tengo 44 años, 43. Después de Año Nuevo tendré 44. De niño me cultivé bajo las enseñanzas de mis maestros. Las cosas que entonces aprendí son las que se transmitían de boca en boca y durante generaciones siempre han pasado a un solo discípulo. Hay muchas cosas que requieren de discípulos elegidos para ser transmitidas, porque no son para toda la gente. Por eso yo reorganicé estas enseñanzas y debido a esto son ahora más apropiadas para difundir y las llamo Falun Gong. Eso es porque lo que aprendí anteriormente se llama Falun Xiu Chi Da Fa y también Falun Xiu Lian Da Fa. Por eso las llamamos ahora Falun Gong. Después les hablaré especialmente sobre el sistema de Gong y sus singularidades. Cuando nuestro sistema de cultivación se difundía, nosotros conmovimos a la sociedad. Los resultados han sido bastante buenos porque somos responsables ante la sociedad, responsables ante los alumnos. Nuestra influencia ha sido bastante grande, por eso nosotros hemos desarrollado rápidamente. Pero todos nuestros alumnos de Falun Gong pueden dar importancia a la de virtud y al sin sin carácter moral y se adhieren a requisitos estrictos. Es diferencia completamente de otros sistemas y escuelas. Es totalmente distinto porque nosotros estamos realmente transmitiendo al Gong hacia niveles altos. Recién mencioné que las enseñanzas que aprendí fueron durante generaciones transmitidas a un solo discípulo, quien era elegido. Por eso, cuando los discípulos empezaban a cultivarse, ya estaban en un alto nivel. Cuando inicié estas enseñanzas, hemos dejado lejos el tribunal común, que pertenece a cuestiones de curar y reforzar la salud y el nivel más bajo de la cultivación. Dejamos todo esto lejos atrás y practicamos al nivel de la verdadera cultivación. En la verdadera cultivación, uno tiene que dar importancia a la virtud de y al sin sin. De otra manera, no se puede elevar con la energía de cultivación y no puede llegar a un cuerpo puro sin enfermedad. Por eso, nosotros requerimos valorar la virtud y señalamos que solo con la práctica no crece con y por qué tu cuerpo no puede ser purificado. Hemos señalado la razón más importante. Entonces, cuando ustedes practican a nivel alto, aunque no llegaran, comprenderá muchos razonamientos que no entendieron antes. En consecuencia, muchos de ustedes, después de este seminario, no harán más cosas malas. Por lo menos no dañarán ni herirán a otros conscientemente. Hoy ya mencioné que la moral de toda la sociedad está descendiendo y la gente ya no distingue lo bueno de lo malo. Cuando algo está realmente mal, la gente piensa que tal vez es bueno porque la sociedad humana se está derrumbando. No hay punto de referencia, todo está fuera de control. Hasta ahora me he presentado brevemente y he hablado sobre la situación de Falun Gong. Tenemos tiempo limitado, las clases duran cerca de 2 horas diarias. Mayormente doy lecciones porque la verdadera cultivación en el pasado se la llamó cultivación de Tao. En la escuela Buda la llamamos cultivación Buda. La verdadera cultivación es un asunto serio. Esa no es la clase de Qigong común donde tú aprendes a curar y reforzar la salud de otros. Esas son 2 cosas distintas. Por eso todos ustedes tienen que ser rigurosos consigo mismos y no deben considerarse gente común. Por lo menos tenemos que ser puntuales todos los días. Si llegas tarde, molestarás a otros escuchando las lecciones. Si no les explico con esmero esta ley y sus principios, no van a poder cultivarse. Si faltas alguna lección, será muy difícil seguir la cultivación.
vas a tener muchas preguntas que no puedes resolver porque las enseñanzas son totalmente diferentes a las demás cuestiones de curar y mantener la salud. Espero que todos sean puntuales. Por supuesto, cuando estamos dando clases, todos deben mantener silencio. No necesitamos más reglas. Ahora comenzamos la lección. Por el momento hablaremos de cosas conocidas, porque muchos acá son alumnos nuevos y no podemos hablar a un alto nivel. Primero hablemos sobre nuestro conocimiento de Qigong. He hablado un poco sobre mí y mencionado la situación. Con esta explicación, en realidad aclaré un asunto. Lo que voy a hacer difiere de otros maestros comunes de Qigong. Los maestros comunes solo enseñan cómo curar las enfermedades y reforzar la salud. Algunos menos serios enseñan cómo curar a otros. Esto en verdad te daña. Hablaré sobre esos principios. Es decir, estoy enseñando a un alto nivel. Esto es lo que estoy haciendo. En este contexto, tenemos que tratar un tema. Entre ustedes, habrá quienes hayan venido con el motivo de curar sus enfermedades. Quiero decirles a todos. Los alumnos veteranos saben que estamos en un seminario. Este no es un lugar para tratar enfermedades. No voy a curar a ninguna persona personalmente. Esto lo aclaramos. Estamos en una conferencia con mucha gente. No puedo tratar a unos sí y a otros no. También voy a hablar sobre la búsqueda de tratamientos. En realidad, algunas enfermedades dependen de ustedes. Por lo tanto, no me pidan que cure sus enfermedades. Enseñamos con altos niveles. Hay mucha gente que no tiene su cuerpo purificado. Aunque haya practicado Qigong desde hace muchos años, está enfermo. No ha podido sanar el cuerpo y reforzar la salud, no importa cuál sea la razón. Ya entenderás cuando aborde este tema. Hay quienes quieren curar otros y aún ellos mismos están enfermos. Es decir, tú no tienes gong. No es solo que tu cuerpo no tiene gong, tampoco está purificado. ¿Qué se puede hacer? Enseñando gong en altos niveles, de repente desarrollarás gong, el verdadero gong. Lo que emites no es chi, es un tipo de materia de alta energía. Todos saben el mundo de la cultivación que el verdadero gong, observándolo con el tercer ojo, es un tipo de luz. Y los niveles más altos, esta luz es más brillante y densa. Este gong no es chi, chi es nada. Chi solo para purificar el cuerpo. Pues, ¿qué se puede hacer? Nunca has practicado gong y ahora de repente tienes que desarrollar gong. ¿Qué haces? Tu cuerpo es muy sucio, no puede desarrollar gong. Nosotros tenemos que purificarlo para ti. No hablamos de tratamientos, pero les digo que puedo ayudarles a purificar sus cuerpos. Si has venido realmente para cultivarte, para aprender el gong, para especialmente aprender Falun Gong, y si puedes dejar todas las demás cosas que has aprendido, tomaremos la responsabilidad de purificar tu cuerpo. Hemos organizado muchos seminarios grandes en todo el país y soy capaz de hacerlo. Tuvimos muchos más participantes que aquí y los resultados en todos los casos han sido muy buenos. Solo hay que dejar de lado ciertas intenciones. Unos han venido para buscar poderes sobrenaturales y otros buscan diversiones. Unos no pueden renunciar a las cosas que tenían antes, otros quieren ser curados. Hay todo tipo de intenciones, hasta quieren competir. Les digo, guarda todas tus cosas. Inútiles. Les digo, todos los que están sentados aquí, los que han llegado, tienen una relación predestinada. Si pueden dejar a un lado todas sus cosas, no se van a arrepentir en esta vida. Claro, si no pueden, es posible que no obtengan nada. Porque el hombre vive en la ilusión. Hay un problema de iluminación, de entendimiento. En los primeros días vamos a purificar sus cuerpos, quédense tranquilos.
pero no vamos a tratar enfermedades personalmente. No me cuentes sobre sus dolores o sufrimientos, porque detrás de cada enfermedad, dificultad o tribulación hay una razón predestinada. Como yo lo veo, detrás de todos hay una razón predestinada. Nada existe sin razón. Por eso no podemos simplemente eliminar para una persona lo que llamamos karma. Yeah. Simplemente no puede ser eliminado fácilmente. Pero sí para un cultivador, porque en este universo, cuando una persona siente en su corazón el deseo de cultivarse, en él surge benevolencia. En el pasado decíamos que esa persona tenía la bondad de un Buda. Esa es la más preciada de un ser humano. Cuando una persona tiene este deseo, está permitido ayudarlo porque él quiere cultivarse, elevarse y volver a su origen y a la verdad. Está permitido hacerlo por él. Pero para una persona común que lucha en la sociedad y compite por la fama y riqueza, está absolutamente prohibido que sus enfermedades sean curadas inmediatamente. Tienes que elevarte, ser verdaderamente una buena persona. Por supuesto, ser cultivador es la mejor manera de elevarse. Acabo de recalcar este tema. Es decir, si tu cuerpo no puede llegar al estado de un cuerpo blanco como leche, no vas a obtener gum. Pero si piensas que por practicar el qigong, tu cuerpo se purificará y puedes cultivarte a niveles altos, se llevará años o más de 10 años y no obtendrás nada. Pero en nuestro seminario, en las primeras 4 clases, puede hacer esto para todos. Purificar sus cuerpos. Les garantizo. Pero tienes que dejar de lado todas sus cosas. En el pasado siempre hemos recalcado que gente paralizada, muy enferma, no puede asistir al seminario porque solo piensa en su enfermedad. No importa cómo uno le explique, en su subconsciente solo le preocupa su enfermedad. Está aquí solo para curarse, entonces no podemos hacer nada. Otro tipo de enfermos son más fáciles. Si pueden dejar al lado sus enfermedades, si verdaderamente no piensan en ellas y no les da importancia, podemos hacer esto para ustedes y purificar sus cuerpos. A continuación voy a hablarles de nuestro conocimiento de qigong en el nivel alto. Hablaremos sobre qué es qigong. Cuando hablo de qigong, mucha gente piensa que otro maestro de qigong también habla así y dice, usted también habla de qigong, yo he oído mucho más de lo que está contando. Es así, pero te digo que lo que has escuchado son nada más que cosas para curar y fortalecer la salud. Aunque sabes cómo corren los canales de energía, cómo atraviesan los puntos de acupuntura, qué es el circuito celeste grande y chico y cosas por el estilo, todo sirve nada más que para curar y reforzar la salud. Acerca de la verdadera cultivación, tu cabeza está totalmente en blanco. No hay nadie que esté enseñando algo semejante en todo el país. Lo único que está haciendo es el trabajo. Nuestro conocimiento de qigong en nivel alto es totalmente diferente de los conocimientos anteriores. Por ejemplo, algunos maestros de qigong dicen que en nuestro país el qigong llegó a la cima durante la época más próspera de la dinastía Tang. Aparecieron varias escuelas y métodos de cultivación de Tao. Hubo muchas escuelas budistas y muchas escuelas taoístas, incluso algunas religiones occidentales fueron introducidas en China. Fue un periodo muy activo para las comunidades de cultivadores. Durante la dinastía Ming aparecieron también prácticas como la alquimia interna y la cultivación de Dan. También se dice que el qigong tiene una historia de 3.500 años en China. Eso está en los archivos. Otros dicen que tiene una historia de 5.000 años, que es tan antigua como la civilización china. Ustedes saben que nuestra civilización siempre hemos dicho que tiene más o menos de 5.000 años. Eso significa que el qigong existía al mismo tiempo que nuestra civilización. Pero mirando los objetos arqueológicos, el qigong existió desde mucho antes. Pues algunos maestros de qigong dicen que el qigong en nuestro país tiene una historia de 7.000 años. Pero no importa cómo uno lo reconozca, no ha excedido el proceso de desarrollo de la civilización humana. Pero les digo, este qigong no es un invento del hombre moderno, ni fue creado por el hombre moderno. Es de una cultura prehistórica y mucho más avanzada que nuestra civilización. Así es. Voy a explicarles qué es una cultura prehistórica. Algunos de ustedes no lo entienden, algunos académicos probablemente lo entiendan.
¿Qué es la cultura prehistórica? Desde que comenzó la civilización humana, los humanos tuvieron pensamientos abundantes, cultura, palabras escritas, y los humanos entraron en el periodo de la civilización. Antes de eso, hacían nudos para registrar hechos. Aún antes vivían en cuevas, eran peludos, se vestían con hojas de árboles y comían carne cruda. No tenía civilización. Entonces decimos que ese qigong se extiende más allá de esta civilización. Naturalmente, tampoco fue creado por el mono, el hombre mono. Es una cultura prehistórica. ¿Cómo se explica la cultura prehistórica? Tenemos la comunidad científica descubrió, eso es lo que dicen los científicos. Tomamos un ejemplo. Antes de esta civilización actual existían otras civilizaciones humanas que constituyen la historia de nuestra civilización actual. Nuestra civilización china, que tiene una antigüedad de casi 5.000 años, es decir, China puede considerarse como una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sin embargo, solo tiene 5.000 años. Antes de ella parecía no haber existido civilización, pero los científicos han encontrado objetos antiguos en China y en otros países que datan de antes de la civilización humana actual. Ellos tienen 10, 100, 1000 millones y billones de años y se han encontrado ruinas de antiguas civilizaciones y objetos históricos aún más antiguos. ¿Cómo explicamos esto? Estos descubrimientos ya son moneda corriente, representan un choque con la cultura de hoy. Según la teoría de evolución de Darwin, el humano evolucionó del simio. Yo digo que esto es muy limitado. Puedo dar unos ejemplos específicos. Por ejemplo, nuestro planeta tiene los continentes, Europa, Asia, Sudamérica, Norteamérica y algunos océanos y otros continentes. A los pedazos de continentes se los llama placas continentales. Así los llaman los geólogos, el resto son los océanos. Pero desde hace unos miles de millones de años, esas placas que son la estructura de la Tierra no tuvieron grandes cambios. No importa qué placa continental, no hubo cambios desde hace miles de millones de años. Pero en agua bajo esas placas se descubrieron muchas construcciones altas, grandes y bellas, talladas en piedra que parecen palacios. Es algo ya muy común, se ha encontrado en todos los océanos. Así se aclara la cuestión. La pregunta es, miles, millones de años antes de la formación actual de las placas continentales, ¿quién creó esta cultura? ¿Cómo podemos explicar todo esto? Tomemos otro ejemplo específico. Un científico de Estados Unidos descubrió ciertos fósiles de trilobite en una montaña en California. Los geólogos y biólogos saben que los trilobites datan de un periodo de entre 600 y 260 millones de años antes de nuestro tiempo. Después de 260 millones de años, se extinguió. Pero en un fósil de trilobite se ve una huella de pie de una persona y otra impresión hecha con zapato. Las marcas son muy claras. Hay otro fósil que tiene la impresión de pie de un niño, también con impresiones claras. Eso es como una broma para los biólogos y cronistas. En aquella antigüedad, ¿cómo había humanos y más aún casados? Es decir, que tuvieron cierta cultura, fueron humanos inteligentes y usaban zapatos. ¿Cómo explicamos todo esto? Casos como este abundan. No daremos más ejemplos. Hablamos de algo más reciente. En el Museo de la Universidad Nacional de Perú está guardado una piedra tallada con una figura vestida. Esta figura
Tiene sombrero, zapatos y con un telescopio en las manos estaba observando los cuerpos celestiales. Seguramente él tuvo también conocimientos astrológicos, pero al investigar la antigüedad con carbono 14 y combinarlo con otros métodos de investigación, se concluyó que esta figura fue tallada hace 30.000 años. Piénselo todos, ¿cómo existieron hombres vestidos usando el telescopio hace 30.000 años? La comunidad de científicos reconoce que el telescopio fue inventado por Galileo, un europeo. ¿Cómo pudo haber existido el telescopio hace 30.000 años? Y el hombre estuvo observando el firmamento y tuvo conocimientos astronómicos. ¿Cómo se explica todo esto? Hay muchos de estos casos. En regiones de Francia, África del Sur y en los Alpes se han encontrado muchos dibujos en cuevas y sobre rocas. Todos tienen más de 100.000 años. Los animales grabados son tan reales, fueron pintados con colores minerales que no se decoloran. Las figuras humanas parecen haber sido talladas por artistas contemporáneos. Pero todas están vestidas como los hombres de principio de siglo, con trajes al estilo europeo, no exactamente como los trajes modernos. Están vestidos con medias y pantalones ajustados. Todos están casados, tienen en las manos cosas con bastones y pipas y llevan sombrero. Piénsalo, ¿cómo pudo un signo de hace más de 100.000 años imaginarse los vestidos de los hombres modernos? ¿Quién habría grabado estas imágenes? Hablemos sobre algo aún más remoto. Todos saben que hay muchos lugares en África que son subdesarrollados y pertenecen al tercer mundo. Hay un país, República de Gabón, que produce uranio. No es petróleo, es uranio de carácter nuclear. Estamos hablando sobre uranio utilizado por un reactor nuclear. Como Gabón no tenía la capacidad de producir energía nuclear, la exportaba a los países desarrollados. En 1972, cuando Francia importó una gran cantidad de uranio por barco, se dio cuenta de que el uranio ya había sido extraído y utilizado. Lo encontró extraño. Mandó a sus técnicos para investigar. Fueron también otros técnicos. La investigación sacudió al mundo. Más científicos se hicieron presentes y concluyeron que toda la mina era un gran reactor nuclear de gran escala al aire libre. Tiene una estructura tan bien planeada que ni nosotros hoy en día podríamos construir algo así. Por supuesto, el hombre moderno no puede construir algo así. Un reactor nuclear tan grande. ¿Cuándo fue construido? Las investigaciones revelaron que este reactor había sido construido hace 2.000 millones de años, lo cual es una cifra astronómica, y que estuvo funcionando por 500.000 años. Hay más datos. No vamos a hablar sobre cada uno, son demasiados. Este fue un impacto para nuestra tecnología y nuestro conocimiento de la historia de la humanidad. Claro, la humanidad se desarrolla constantemente. No se habla siempre de pruebas y evidencias, lo que sabemos no es siempre concluyente. Nunca debemos considerar lo ya conocido como definitivo. La humanidad sigue conociéndose a sí misma y se desarrolla, se renueva, se perfecciona continuamente con el progreso científico. Esto es inevitable. He hablado brevemente acerca de lo que es la cultura prehistórica. Los científicos la designan como civilización prehistórica porque es algo que excedió nuestra civilización actual. Ellos también dicen que no hubo solo una, hubo muchas civilizaciones prehistóricas. Según ellos, después de la aparición de la civilización, los hombres se destruyeron por cambios en la naturaleza. Estos cambios son, por ejemplo, el choque de un planeta con otro o desastres naturales como inundaciones causadas por el hombre o por otros problemas.
Algunos humanos se salvaron, pero como todas las herramientas de trabajo fueron destruidas, empezaron otra vez con la vida primitiva. Con el paso del tiempo, los humanos se multiplicaron y entraron otra vez en una nueva civilización. Es posible durante la larga historia de la evolución, diversas fuerzas destructoras ocurrieron otra vez. Todos fueron destruidos y el hombre hizo su aparición nuevamente. Así aparecieron civilizaciones periódicas, tal como lo reconoce hoy la comunidad científica. Nosotros no estamos hablando de algo místico, sino de algo ya consabido en la civilización humana, que puede encontrarse en los libros de religión. Toqué un tema. Hemos hablado que nosotros pertenecemos a la escuela Buda. Hace 2500 años también habló Sakyamuni sobre estos aspectos. Dijo que tanto él como su maestro ya habían llevado y obtenido el Dao hacia cientos millones de kalpas y que también existían otros Budas previos. Esas cifras son inmensas y siderales. Si lo que dijo Sakyamuni es cierto, realmente existió la persona de Sakyamuni en la historia, entonces lo que dijo coincide con lo que conocemos hoy. Dicho desde otro ángulo, puedo decirles a todos ustedes, piénsenlo. En esta época, si él quiso cultivarse, también tuvo que hacerlo con algún método. ¿Qué tipo de método fue ese? No se trata del mismo sistema verdadero de cultivación que se está transmitiendo en la sociedad de hoy, algo de las cosas dejadas en un tiempo prehistórico. Yo digo que sí. Por lo menos las cosas transmitidas por Sakyamuni fueron prehistóricas. Por supuesto que Sakyamuni pertenece a esta civilización. No habló él sobre la iluminación. Él se iluminó sobre la base de sus cultivaciones anteriores, se iluminó de sus recuerdos. ¿Qué es iluminación? Es acordarse. Su cerebro se abrió repentinamente. Él tomó lo que aprendió anteriormente para enseñar a la gente. Así es. Lo que estaba hablando fue nuestro conocimiento de las historias de Qigong. Estamos hablando sobre el origen. El Qigong no fue inventado o creado por el hombre moderno. Hoy hay gente que hasta toma el método de Qigong, transformándolo en otra cosa, sacando poco aquí, robando poco allá, convirtiéndolo en un mal llamado sistema de Qigong. Te digo, cuando perjudicas a otros, también te perjudicas a ti mismo. Los daños a otros son serios. Destruir estas cosas constituye un acto bastante pecaminoso. No es como podemos imaginarnos, porque el Qigong es algo totalmente sobrenatural. Supera el nivel de los humanos comunes. El hombre está en un cierto nivel y Qigong supera totalmente este nivel. Entonces, si lo tomas como ejercicio, no vas a obtener nada. ¿Por qué practicas si no te elevas? Esta es la razón. Con una historia tan larga de que sirve Qigong, aquí les digo, somos de la escuela Buda. Podemos decir claramente que nuestro Qigong es para cultivar el estado de Buda. Y Qigong de la escuela Dao es para cultivar Dao y para ser un hombre verdadero. Hablar sobre Buda, habrá quienes digan que es superstición. Les digo, la palabra Buda no es superstición. Sakyamuni fue llamada Buda. Sakyamuni existió verdaderamente. Piensen ustedes, en la primitiva China antigua, cuando una persona desarrolló el Gong, ustedes saben, el Qigong puede fomentar las capacidades sobrenaturales. Ahora hay 6 distintas capacidades sobrenaturales reconocidas en el mundo. No solo hay 6. Por ejemplo, una persona aquí sentada y sin mover su cuerpo podrá ejecutar tareas que otros no podrían hacer con manos y pies. Piénsalo, en una primitiva sociedad antigua no lo habrían considerado un dios, pero esta persona fue solo una buena persona que se cultivó bien. Una buena persona. Por eso la escuela Tao habla de hombre verdadero.
Definitivamente la cultivación es fácil, es bastante complicada. Además de estas capacidades vas a obtener mucho, mucho más. Vas a tener cambios inmensos. Por eso les digo, exijo es para esto. Por lo tanto, el qigong, la verdadera motivo es esto. Naturalmente, nuestra cultivación a alto nivel para llegar a esta meta, no todos pueden llegar. Algunos pueden, se dice que el hombre superior se cultiva diligentemente cuando toma el Dao. El hombre promedio practica de vez en cuando y el hombre inferior se ríe de él. Por supuesto, acá no hay hombres inferiores, ellos ni siquiera vienen. Algunos pueden ser hombres promedios. Ellos han venido porque muchos amigos vinieron. Pero una vez que están ocupados, dejarán todo. Practicaron de vez en cuando. Si puede aprender, está bien. Si no, también. Esos son los hombres promedios. Es difícil que ellos lleguen a la meta. Solo los hombres superiores tendrán experiencia. Ellos practican diligentemente. Digo, el qigong, practicar qigong es algo de muy bajo nivel. Por eso, si la verdadera cultivación es para esto, si tomamos las cosas de más bajo nivel para purificar el cuerpo, se pueden manifestar sus efectos milagrosos. Y puede tener resultados inesperados. Pero para llegar a este resultado, hay gente que no sabe o entiende la ley y lo practica como ejercicio común. Para ellos, de todos modos, es qigong. Saben que es qigong, pero practican como ejercicio, sin ningún pensamiento sobre sí mismo, sin cultivar el corazón, comportándose como personas normales. Tal vez cuando están practicando, no piensan en nada, pero una vez que están fuera del lugar de práctica, se pelean y compiten con otros por fama, por ganancias insignificantes y se hacen los vivos en la sociedad. Si esta gente no cambia para nada, es como hacer gimnasia sin que pueda llegarse a ningún resultado. Entonces, ¿por qué se llama qigong? La verdad es, como ya les mencioné, que esto no es qigong, es cultivación. Son solo escuelas de cultivación. Las distintas escuelas tienen sus distintos nombres. El término de qigong, en realidad, para los que están muy influenciados por las doctrinas ultra-esquivistas de esos años, esto fue algo difícil de aceptar. Y de haberse propagado repentinamente, es probable que no hubiera sido entendido y habría corrido el riesgo a ser mal conceptuado. Por esta razón, algunos maestros de qigong se crearon el nombre qigong, que conforma a la mentalidad moderna y evita que sea encasillado. En los últimos años de la Revolución Cultural, el qigong ya tuvo su esplendor. En aquel tiempo, cualquier persona que llamara el qigong por su nombre original hubiera sido criticada y denunciada antes de que pudiera enseñar. Pensamos que todos los que han sobrevivido a la Revolución Cultural saben esto. Es este mes al recordarlo. Las cosas realmente fueron terribles en aquella época. Si no lo crees, déjame nombrar algunas designaciones originales como la Gran Vía de la Cultivación de Buda, la Gran Vía de la Cultivación de Tao, la Diana de Rafa, la Vía de Arhat, los nueve dobleces de la alquimia interna. En aquel tiempo no se podía usar estos nombres, por eso los llamaron qigong. Después se omitieron los nombres originales y los llamaron el gong, aquel tagong. La verdad es que el qigong que hoy en día está difundiéndose en la sociedad, podemos decir que es así. Es realmente la cosa más baja de la cultivación verdadera y pertenece a la parte de la purificación de cuerpo. Entonces, este chi es nada. Ustedes saben, la escuela taoísta, las prácticas como la estaca parada, enfocarse en la concentración y visualización son para acumular el chi cósmico.
Además de la descarga de chi de arriba y abajo en la escuela Buda, se habla de abrir el cráneo para que el chi fresco del universo entre en el cuerpo, atravesar el cuerpo, y con este proceso se expulsa el chi enfermo, el chi negro que tenía en el cuerpo, y así se purifica el cuerpo. Ese es el motivo. Si tú no has obtenido la ley, solo puedes deshacerte de las cosas superficiales. No vas a poder expulsar el karma que es sumamente denso. Si realmente cambias tu persona, recién podrás tener este efecto. Ese es nuestro conocimiento de Qigong. Por eso, lo que estamos enseñando y difundiendo hoy ha superado al Qigong común. Estamos verdaderamente cultivando, de ahí que seamos muy exigentes. Por supuesto, esta práctica no existe solo en nuestro país, como pertenece a la cultivación, existe en todo el mundo, solo que en otros lugares se enseña a escondidas a una sola persona de boca en boca. Nuestro país apareció en forma de Qigong. Obviamente, mucha gente que ha aprendido tantos años de Qigong no ha pensado seriamente por qué. Y el día de hoy apareció Qigong de la nada. Eso no es una coincidencia. Finalmente, hablemos de un tópico esencial. ¿Por qué mucha gente practica Qigong por largo tiempo pero no obtiene Qigong? Hablaré de esto. Mucha gente ha practicado Qigong por mucho tiempo, pero no ha obtenido Gong. No solo no ha obtenido Gong, sino que sus propios cuerpos están enfermos todavía. En su ignorancia, ellos dejan se engañando e incluso trataron enfermedades de otros y después regresaron a casa enfermos. Hablemos de esto. Hay dos razones por qué el Gong no se incrementa. Como durante muchos años tú quieres elevar tu nivel, hay muchas personas entraron en esta puerta de Qigong por el sufrimiento de sus enfermedades. Muchos son así. Pero mientras practicas se siente muy bien, descubre que eso no es todo, que aún es posible practicar a alto nivel. ¿De qué hay más arriba? Nadie lo enseñó, por eso tampoco saben. Las escrituras de Dan o las escrituras taoístas no pueden guiar tu cultivación. Ella solo enseña algunas teorías alrededor del borde, mientras que las cosas verdaderas no enseña a nadie. Pero nosotros revelamos todas completamente. Hay dos razones por qué el Gong no se incrementa. Una es que la persona no conoce el Fa, la ley de altos niveles, por eso no puede cultivarse. ¿Qué significa esto? Si tomas un libro de escuela primaria y vas a la universidad, sigues siendo un alumno de primaria. Si sigues practicando con los métodos enseñados en la sociedad de hoy, tratando de ascender en tu cultivación, no vas a poder hacerlo. Y ellos nunca pueden guiar tu cultivación a altos niveles. Hay quienes han aprendido muchos sistemas de Qigong, esto o aquel Gong, simplemente han aprendido muchos, incluso saben más que un maestro de Qigong. El maestro de Qigong enseña de su mismo sistema, pero él sabe de todos los estilos y sistemas. Ni siquiera quiere escuchar la clase de maestro de Qigong. Tú sabes bastante, pero eso no es nada. ¿Por qué no es nada? Como ejemplo que di, tú has aprendido de los textos de escuela primaria de Inglaterra, América, Japón, China, Rusia, pero sigues siendo un alumno de primaria. No es así. Sin la ley de alto nivel para guiarte, tú no puedes elevarte en la cultivación. En el pasado, esas cosas no pudieron ser puestas en palabras, tampoco escritas. Pero estamos en un periodo especial de historia. Puede ser el periodo final de Dharma, la ley o no. No hablamos de tales cosas, pero les digo a todos, de todos modos es un periodo especial de la historia, pues hoy lo transmitimos, porque hoy en día ya no hay la ley, el hombre ya no la tiene. Se puede decir que los valores morales, espirituales y culturales están fuera de control. El hombre puede cometer maldades sin miedo, sin restricción. El periodo final de Dharma, de la ley, no significa que la ley de Sakyamuni haya dejado de funcionar en ese periodo. Más bien, se refería al periodo de tiempo en que los seres humanos ya no tendrán la ley en sus corazones para disciplinarse a sí mismos. No interesa cuán extensas sean las leyes y regulaciones, si la persona quiere hacer algo malo,
Cuando esté fuera de la vista de otros, igualmente lo hará. El deseo de dejar de hacer cosas malas no viene de su corazón. Si todos tienen un estándar moral para disciplinarse a sí mismos y saben qué es el malo y qué no deben hacer, yo pienso la moral humana mejorará naturalmente. Pues una cultivación a altos niveles, uno debe valorizar la virtud. Nosotros también hablamos de dar importancia a la cultivación de Xinxin. Ese es el segundo tema. La razón por la cual el gusto se incrementa es que no se enfatiza la cultivación de Xinxin. Pues no podemos elevar nuestro nivel. Son dos razones mayores. En este seminario se puede enseñar todos los principios de la ley de alta cultivación por dentro y por fuera. Todos los días mis clases duran mucho tiempo, casi hora y media, pero solo media hora es para la práctica, para aprender los ejercicios. Los movimientos son muy simples y fáciles para aprender. La gran ley es simple y directa. Los movimientos complicados no necesariamente son buenos. Más tarde les explicaré los principios. Una razón por la cual el gong no se incrementa, como dije, es que sin enfatizar la cultivación de Xinxin, no puedes ascender en la cultivación. Entonces, algunos dicen, valorar la virtud o enfatizar el Xinxin, ¿qué es lo que tiene que ver con el gong que desarrollamos a través de la práctica? Gong es físico. ¿No es mental todo lo que habla? ¿Cómo podrían ser juntar los dos? Ellos realmente no lo creen. Por eso hay quienes no valoran la virtud. Les digo, en este universo existe una característica. ¿Qué característica? Es algo muy complicado, pero puede ser resumido en tres palabras. Zhen Shan Ren, verdad, benevolencia y tolerancia. La mirada de elementos del cosmos no va más allá de esas tres palabras. También es el único criterio para juzgar a una persona como buena o mala. La moralidad del hombre de hoy está decayendo. Hoy se considera bien sacarle dinero a alguien, pero eso no necesariamente coincide con las características del universo. Cuando alguien lastima a otros y solo piensa en sus propios intereses, está pensando que los humanos deben ser así. Si un hombre no actúa para sí mismo, será condenado por cielo y tierra. Hay quienes hasta lo toman esto como una guía. Pero les digo, no es esa la característica del universo, más aún es contraria a aquella. Por eso se dice que el hombre ya ha descendido hacia una situación muy peligrosa. El único criterio para juzgar al hombre como bueno o malo es la característica del universo. La característica del universo es inmutable. Como el hombre se deslizó hacia abajo, lo hizo por sí mismo. Es así que se nota que el hombre se ha deslizado hacia abajo. Hay quienes piensan, son muy buenos, son una buena persona. En la sociedad humana común son mejor que todos. Pero te digo, tú estás muy lejos de serlo. ¿Por qué? Porque estás usando el criterio caído para juzgarte a ti mismo. Te mides a ti mismo entre gente común, lo cual está lejos de los estándares del cultivador de Dao, lejos de las características del universo. Por ejemplo, Zhen Shanren, la verdadera cultivación de la escuela Dao, se ilumina a Zhen verdad. Por supuesto, también se habla de Shan, benevolencia pero menos, pues la gente dice que los viejos taoístas son severos, pero ellos no son malos. También tienen Ren, tolerancia. El énfasis de su cultivación está en la verdad, Zhen. Ellos creen que si la verdad, siendo una persona de cultivando la verdad y reforzándose en la naturaleza de uno, retornando al origen y a la verdad, y finalmente se cultiva en un hombre verdadero. De aquí, la importancia de su cultivación recaiga sobre Zhen. La escuela Buda cultiva el Shan, entre Zhen Shan Ren, aunque si cultiva Shan, por supuesto, ellos también tienen Zhen y también Ren, pero en su cultivación la importancia es el Shan, benevolencia. De la cultivación de Shan nace la benevolencia. Cuando uno es benevolente y ve sufrir a los seres conscientes, desarrollará compasión. Por eso ellos pueden ofrecer salvación a todos los seres conscientes. Luis estaba diciendo que estas características universales de Zhen Shan son algo muy complicado. Pero incluso dentro de las partículas muy diminutas de cada sustancia en nuestro universo existen estas características. Dentro de las partículas más pequeñas en aire, tierra, piedra, madera, hierro y acero, y todas las materias del universo existen estas características de Zhen Shan Ren. A nivel de la gente común, cada uno es como los demás, pues no puede percibir su existencia. Pero como cultivador, si practicas la cultivación sin hacer hincapié en el Xinxin, vas a sentir su poder restrictivo, lo que permite ascender.
Si tu intestino se eleva en tu cultivación, te restringe. Por ejemplo, toma una botella llena de cosas sucias, con la tapa bien cerrada, lánzala al agua y ella irá directamente al fondo. Si no sacas esas suciedades, no podría flotar. Si la viertes un poquito, la botella sube un poquito. Si sacas un poquito más, sube un poquito más. La vacías y luego aprietas su tapa, no serás capaz de sumergirla aunque trates. Precisamente este es el principio. Les he hablado desde un punto de vista. Ahora hablaré desde otro punto de vista. ¿Tú dirías, como ya les mencioné, no dice que la materia y la mente no pueden estar comunicadas? Les digo, teóricamente la gente siempre está discutiendo si la materia es primera o lo mental es primero. Siempre está discutiendo en torno a este tema. Pero te digo, están juntos. ¿Por qué se dice que están juntos si siempre los han conocido como separados? Les daré un ejemplo simple. Los pensamientos de nuestro cerebro son conocidos ahora por los científicos como materia. Tú lo reconoces como materia. Entonces, ¿no emanan de la mente de un individuo? ¿No son mentales? ¿No son una y otra cosa? Siempre has entendido estas cosas como separadas. Ese es el principio de que hablo. Como les dije, al mismo tiempo que existe materia, existe la característica de Zhen Shaiyan. Desde cierto punto de vista, se puede decir que eso es el espíritu y las características del universo. En el pasado, incluso los Budas dijeron, ¿qué es la ley? ¿Cuál es la ley Buda? Entonces, ¿qué es la ley Buda? La ley Buda no puede ser explicada por su propia escuela. La ley Buda transciende su esfera, es algo extenso. Lo que de ustedes es una fracción, una parte de la ley Buda. Si hablas de la ley Buda, ¿podrías explicarlo siempre? Pues cuando tratas de explicar qué es la ley Buda dentro de la religión del budismo, nunca lo puedes hacer. ¿Qué es la ley Buda? Únicamente esta característica del universo es la ley Buda. En diferentes niveles, estas características de Zhen Shaiyan tienen diferentes manifestaciones. En diferentes niveles existen diferentes características. Por eso, el nivel de la gente común tiene su forma de manifestación. Todos saben dar un ejemplo. En los libros de cuentos de budismo hay quienes cuando meditan concurren al paraíso de la última dicha y ven a los muchos niveles celestiales. Otros dicen que en los cielos ni una sola palabra de los sutras budistas es igual a los sutras de la tierra. El significado es totalmente diferente. ¿Por eso así? Ese mismo sutra diamante, pero en lenguaje, las palabras y el significado son todos diferentes. ¿Por qué es así? En realidad, en diferentes niveles la ley es diferente, en diferentes niveles hay diferentes manifestaciones de la ley. Es una sola ley que cambia de nivel a nivel. Todas estas son manifestaciones de las características cósmicas en los diferentes niveles. Más tarde les ampliaré esta explicación. También puedo hablarles un poco de lo siguiente. Desde que hoy comencé a hablarles de la ley, tal vez haya alguien aquí que sea budista secular y ha estudiado algo como Zen. La escuela Zen no cree que haya ley. ¿De qué está hablando? Cuando enseñaba Go en la ciudad de Dalian, alguien escribió una nota diciendo, ¿qué es ley? ¿Dónde hay ley? La fundación de la escuela Zen han sido controvertidos en la historia del budismo. Recién en tiempos modernos, especialmente después de la revolución cultural, la gente ha dejado de interesarse e incluso se confunden, porque siempre el budismo ha considerado que la escuela Zen estaba dentro del cuerno de buey o en un callejón sin salida. El mismo Bodhidharma dijo que sus enseñanzas solo pueden llegar hasta la sexta generación. Es decir, después de la sexta generación, después de Huainan, llegaría a la punto del cuerno de buey y no habría nada más para cavar. Por eso dijo que no había fa, la ley. Pero solo es en esta escuela donde no hay ley, Dharma, que no hay nada que decir. Bodhidharma fundó la escuela Zen basada en las dos fases de Sakyamuni. Una es, no hay ley que sea definitiva. Y la otra, dijo Sakyamuni antes de entrar a paraíso, no enseñando ninguna ley en mi vida. Por eso Zen dijo, no hay ley. La frase Bodhidharma vino de oeste sin una palabra y no tuvo ley. En realidad, les digo, no tiene el significado que le otorgan las palabras. Bodhidharma no alcanzó el nivel de Sakyamuni, pues no tuvo idea del estado mental de Sakyamuni iluminado y del estado real de estas palabras.
No hay ley que sea definitiva, lo que significa que en diferentes niveles existe una ley diferente. La ley de cualquier nivel no puede ser fijada como una ley absoluta, pero en ese nivel particular, esa ley juega un papel de guía para los practicantes. Para quienes practican la cultivación, tiene un rol de guía. Esta ley tiene requerimientos y restricciones para los seres vivientes de este nivel. Esa es la situación. Por lo tanto, al final de su vida, Sakyamuni también dijo, no enseñando ninguna ley en mi tiempo de vida. Porque en la cultivación de Sakyamuni, él no alcanzó inmediatamente el nivel de Tathagata, un Buda al más bajo nivel. Cuando él se iluminó, su nivel no fue muy alto. Durante los 49 años que pasó enseñando la ley, estuvo constantemente elevándose, cultivándose, pues recién llegó en el último paso en nivel de Tathagata. A través de su vida ascendió de nivel en nivel. En consecuencia descubrió un problema, que la ley que había enseñado años atrás, juzgada tiempo después, resultó totalmente errada. Él mismo encontró extraño que surgiera este problema. A poco de elevarse nuevamente, descubrió que la ley que había enseñado una vez más estaba equivocada. Esto es, cuando más haces nivel, más se acerca a la verdad de Zhen Shanren y a las características fundamentales del universo. Por eso, a medida que uno se eleva más y más alto, más acercado se encuentra. Pero mientras más bajo se está, más lejos nos hallamos de las características cósmicas y los requerimientos no son tan altos. Esta situación está debido a que este universo es ilimitado. Cuando Sakyamuni llegó a sus últimos años, tampoco vio el borde del universo, ni vio la partícula más pequeña de materia. Por eso dijo dos frases. Eso es tan grande sin exterior, es tan chico sin interior. Para los físicos de hoy, moléculas, átomos, electrones, neutrones, finalmente los quarks y neutrinos, las formas más pequeñas de la materia constituyen el entendimiento científico moderno de la materia. Pero te digo, tal concepción dista enormemente de lo que se considera el origen microscópico real de la materia, enormemente. Les ampliaré más tarde este tema. En sus últimos años, Sakyamuni tampoco vio el último principio de la ley cósmica. Por eso dijo, en toda mi vida no enseñando ninguna ley. Él tuvo buenas intenciones. Sabía que entre la gente que lo seguía, quizás hubiera algunos que lo superarían. Por eso dijo, en toda mi vida no enseñando ninguna ley, queriendo decir, no tome las cosas que he dicho como la ley absoluta, como la absoluta ley cósmica. Si así lo hicieres, estarás limitado por mi ley. Lo mismo sucede actualmente. Nuestro mundo de ciencia, hay numerosos científicos que han contribuido notablemente a la ciencia, pero al mismo tiempo han establecido muchas definiciones. Por otra parte, hay gran cantidad de gente encerrada en sí misma, obstinados cuyo trabajo gira casi con exclusividad en torno a estas definiciones científicas. Trabajan, trabajan, no importa cuánto trabajes, no podrás ir más lejos de sus límites. Tienes que atreverte a romper con las cosas de la gente común para hacer nuevos desarrollos y descubrimientos. Esos científicos, a pesar de sus descubrimientos, han limitado a la gente que les sigue con sus definiciones. En realidad, ese es el verdadero significado de las palabras, no hay ley que sea definitiva. Recién hemos hablado un poquito acerca del punto de vista de Zen, acerca de que no hay ley para hablar. Entonces, hay una característica del universo, una ley que existe, y esa es la ley Buda de la que les he hablado. Esto restringe a la gente. Si quieres elevarte, tienes que ascender. Si tu moralidad, tu xinxin no asciende, tu gong nunca podrá crecer. No solo que nunca crecerá, sino que tus enfermedades tampoco serán curadas. Hay gente que insiste que alguien la cure. En realidad, unos maestros chico no te curó para nada. Tu enfermedad no ha sido curada para nada. Solo lo han empujado al futuro, por eso la padecerás, aunque hoy en la superficie no sufres. Solo un maestro de alto nivel que puede disolver el karma puede curar realmente, pero ella ha descubierto un principio. La gente común no se enferma sin razón, no encuentra dificultades sin razón, por eso no puede curarle sin razón. Por ejemplo, si una persona incurre en una deuda con otra, tiene que pagarla. Hace cosas malas sin pagarlas, no puede ser.
cometer maldades libremente y no tendrá retribuciones por ellas, no puede ser. Por supuesto, las deudas no tienen que ser de esta vida, pueden que sean de vidas anteriores. Se ha hablado de dos razones con las cuales no se incrementa el GOM. Pienso que han entendido. Si quiere cultivarse a altos niveles, tiene que valorar la virtud. Tiene que conocer la ley de altos niveles y elevar el sinsin. Solo así puedes ascender. Vayamos un paso más adelante. ¿Cómo crece este GOM? Algunos piensan, mi GOM, y los que practican la escuela Tao dicen, la escuela Buda no habla de GOM. ¿Por qué no se habla de GOM en la escuela Buda? En tiempos de Sakyamuni, cuando él enseñaba la ley, se dio cuenta de un punto. ¿Qué cosa? El siguiente, la cultivación depende de uno mismo, pero el GOM depende del maestro. Esas son palabras que han pasado en secreto dentro de la comunidad de cultivadores verdaderos, pero no en la comunidad de Qigong. La cultivación depende de uno mismo, pero el GOM depende del maestro. Eso quiere decir, si deseas poner un crisol dentro de un horno, recoger medicinas y refinar el yang para abrir los canales de energía y los puntos de acupuntura, les digo, solo tú tienes la intención, y nie. El trabajo no lo haces tú, sino el maestro. Si el maestro no puedes hacer nada, con manos de persona común, la intención mental no tiene energía cuando la emanas, no es nada, es efímera. Piensas que puedes hacerlo, pero no puedes hacer nada, eso es hecho por el maestro. Pues la cultivación es de tu esfuerzo y algún es dado por tu maestro. Esos maestros no necesariamente son de las dos escuelas mayores del budismo y taoísmo de las que hablamos, pueden existir en otras formas. Toda materia, las materias inmensas que están presentes en todas partes del universo son seres vivos. Todos ellos tienen grandes poderes y pueden ayudar a la gente. Por supuesto, en el budismo se dice que los budas están presentes en todas partes. Hay muchísimos de ellos en todas partes. Por eso, si verdaderamente valoras la virtud de practicando la cultivación, alguien te ayudará. Les estaba diciendo que la cultivación infecto no puede ser hecha por uno mismo, que la cultivación depende de uno mismo, pero el GOM depende del maestro. Entonces, ¿cómo crece este GOM? En la perspectiva budista, Sakyamuni vio este punto, pues no habló acerca del aspecto del GOM, sino solo de la cultivación. En la comunidad de cultivadores de las dos palabras, Xiulian, mucha gente enfatiza bien la práctica. Practica, practica. No se mejora, pero sigue practicando. No asciende, pero sigue practicando. No le da importancia a Xiu cultivar. De las palabras cultivar y practicar, considerar cultivar como una modificación de practicar. Te digo, cultivar es extremadamente importante, viene antes de la práctica. Primero hablaré de Xiu cultivar. Todos saben cultivar y practicar. Solo cuando una persona cultiva su corazón puede crecer su nivel. Los monjes no practican, pero su nivel está creciendo. Por supuesto, en el periodo de final de Dharma, de la ley, la cultivación es difícil para muchos monjes. Ellos no tienen ningún GOM. La forma de este GOM se en la escuela Buda o Taoísta es la de un pilar encima de la cabeza. El crecimiento de su nivel señala su energía y es también la indicación del nivel de cultivación de cada uno. En la escuela Buda, esa es una indicación de estado de fruto, zhenguo. Por eso, cuando alguna gente medita, abandona su cuerpo, espíritu primordial, yuanshen, deja el cuerpo y llega a qué niveles celestiales. Por supuesto, sea que esto exista o no, en la comunidad de Qigong siempre se habla de ello. Y la gente dice a tal persona, vamos, ve más alto. El individuo dice, no puede ir más arriba, ¿por qué no? Si voy más alto, tengo miedo de caerme. Es decir, su estado de fruto ha llegado justo a ese punto, su nivel está allí. Su pilar de GOM está a esa altura, ha alcanzado esa altura sentándose en su pilar de GOM. El budismo es llamado estado de fruto, por supuesto, eso no es algo fijo. Mientras sigue cultivándose, se puede llegar a niveles más altos, es decir, sobre la cabeza, se formará un pilar. El pilar de GOM no es un pilar de Qi. Está enteramente compuesto de materia de alta energía, es una clase de luz.
Vista con ese ojo es luz, mientras que en otra dimensión eso es una materia de alta energía real y extremadamente rica. Eso es lo que es. Por eso, ¿cómo aparece este gong? Cultivar tu corazón y aparecerá. Y efecto, la gente en la sociedad humana común está perdida en ilusiones. Por eso piensa que esta vida no tiene nada que ver con otras vidas. Piensa, soy solo un individuo aislado. Si muero, muero. Si vivo, vivo. Y mientras vivo, tengo que gozar. ¿Qué me importa si daño a otros o no? Si uno comete muchas maldades, al final llegará a la destrucción de cuerpo y espíritu. La destrucción total, no le quedará nada. Por supuesto, cuando hablamos acerca de esto, posiblemente hay quien diga, eso de lo que estás hablando no suena muy místico. En realidad, no hay nada de místico al respecto. Más tarde les hablaré y les explicaré gradualmente los descubrimientos científicos actuales. Alrededor del cuerpo humano existe un campo. Como ser humano no eres un ser aislado, porque existen muchas, muchas dimensiones. Mañana hablaré acerca del tema de las dimensiones. Existen muchas, muchas dimensiones al mismo tiempo y lugar, y en todas esas dimensiones existen muchos, muchos seres vivientes. En varias dimensiones está la existencia de tus cuerpos, pero ellos también son una entidad completa. No están alineados uno tras de otro, existiendo al mismo tiempo en el mismo lugar. Esto ni puede ser dibujado. Básicamente, esto depende de tu propia comprensión. Les explicaré así. En el mismo tiempo y espacio existen muchas, muchas dimensiones, y muchas dimensiones tiene tu cuerpo. Es una entidad singular unificada. Por eso, la manifestación y las estructuras del cuerpo en cada dimensión también es diferente. Por eso una persona, además de tu conciencia principal, tu ishi, aquel que lo llamamos tu ishi, en realidad es lo que la comunidad de Qigong llama espíritu primordial, tu yenshen, también tiene una conciencia asistente fuishi. Por eso también existe un espíritu asistente fuyenshen. En consecuencia, el cuerpo humano es muy complicado. Alrededor del cuerpo humano también existe un campo. La forma de existencia de este campo es diferente en cada dimensión. Hablemos sobre uno de estos campos. En este campo existen trozos de una materia blanca y densa llamada de virtud. Existen simultáneamente otros trozos de materia negra. Los llamamos ye, karma. ¿Cuál ye, karma? Eso es ye, como en el de los niños, soye, tarea. En el budismo es llamado ye, karma malo. Aquí lo llamamos ye li, karma. Y a esta materia blanca la llamamos de virtud. Ambas existen materialmente, solo que ellos no existen en nuestra dimensión. Tu verdadero gong, el gong que determina la altura de tu nivel, en realidad está transformado por esta de virtud. Por ejemplo, como dije, la cultivación depende de ti mismo, el gong depende de tu maestro. Si deseas transformar tu virtud en gong, no podrás hacerlo. Por supuesto, el gong no está hecho únicamente de virtud, tiene que incluir algunas otras cosas especiales del universo. Pero la gran parte está compuesta de virtud. La cantidad de tu virtud determina cuánto gong puedes tener. Si no tienes virtudes, no puedes tener tal gong. Aquel que realmente determina la altura de tu nivel, la medida de tu potencia de energía, la cantidad de energía que emites es transformada por tu virtud. Es por ello que es extremadamente preciado. La transformación opera de la siguiente manera. Por ejemplo, la escuela Tao dice, no muchos entienden esto, dice, cuando se forma un Dan, adentro está la energía, almacenando más energía dentro del Dan, lo cual permitirá a este Dan aumentar de tamaño, refina más Dan. Ellos piensan que practicar gong significa refinar más el dan y esto es suficiente. Les digo, este dan es nada. ¿Qué es? Es solo una bomba o varias bombas. ¿Qué uso tiene? Cuando has alcanzado el último paso en tu cultivación, el dan explotará. La fuerza de su explosión abre tus cientos canales de energía, tus cientos aberturas. La escuela Tao llama los puntos de acupuntura aberturas. Tu tercer ojo y todas las cerraduras para liberar a los poderes sobrenaturales. Ese es su uso. Pero el verdadero almacenamiento de energía no está aquí. El gong que determina tu nivel está encima de tu cabeza.
También hay otra forma de comer. Por ejemplo, el sistema de cultivación de mente y cuerpo, el Benti, en tu cuerpo físico, aquí en otras dimensiones, tiene que cambiar. Estará reemplazado por materia de alta energía. Eso significa que cada célula del cuerpo tiene que almacenar esta energía. ¿Qué es la fuente de esta energía? Cuando el cuerpo ha sido completamente purificado en la cultivación, la persona ha alcanzado el estado llamado cuerpo blanco como leche. ¿Qué es el cuerpo blanco como leche? Tu cuerpo es como el de un infante recién nacido, un cuerpo limpio y puro, sin enfermedades. Tienes que practicar chi a este nivel antes de que puedas alcanzar este estado de cuerpo blanco como leche, antes de que tú realmente desarrolles como. De otra forma, esta materia de alta energía no aparecerá en tu cuerpo impuro. Por eso tienes que ser purificado antes que puedas desarrollar como. He dicho, hay muchas personas de este seminario que tienen una gran relación predestinada, una buena cualidad innata, Genji. Vamos a guiarlos ya en este seminario. Purificaremos sus cuerpos para que desarrollen Gong. Eso le va a pasar a mucha gente, no es un número chico. A veces es el 90% de la gente. Pues he dicho que los que están sentados aquí tienen una relación predestinada. Pero todavía hay mucha gente que no puede abandonar los apegos humanos comunes, porque de todos modos, ustedes son todavía alumnos nuevos. Mientras continúen escuchando mis lecciones, probablemente entenderán de lo que estoy hablando. Solo después que has alcanzado el estado de cuerpo blanco como leche, recién puedes comenzar a desarrollar Gong. Desarrollar Gong ya no es chi. Con el cuerpo blanco como leche ya no vas a poder emitir más chi. Antes hablabas de cómo te emitías, tomabas o curabas con chi. Yo diría que esa es una broma. El chi no puede curar una enfermedad. Tú eres chi, también yo soy chi. Dices que practicas chi y se abrieron tus puntos de acupuntura, por eso puedes tomar y emitir chi mientras mi chi está encerrado. El tuyo es chi y también el mío. ¿Cómo tu chi puede controlar al mío? Tal vez mi chi restrinja al tuyo. Todo es chi. Puede chi del mismo nivel tiene fuerza restrictiva sobre el de los otros. De alguna manera puede curar las enfermedades. Solo cuando el Gong está realmente desarrollado, uno puede curar enfermedades. En los últimos años han aparecido personas con una mejor calidad innata, quienes lograron algún efecto por la energía que han traído, pero se ha gastado. No queda nada. Para verdadera cultivación, no interesa de qué nivel vienes, ni lo que piensas que eres o qué clase de gente dices que eres vestido. Mientras estés entre la gente como no eres nadie, no interesa cómo llegaste acá, tienes que realmente que cultivar tu corazón y pagar tu karma. Solo después puedes volver. Solo cuando crezca tu sin, cuando cumplas con aquel criterio, podrás regresar. De otro modo, nunca podrás retornar. Ese es el principio. Todos tienen que cultivarse así. Por eso, cuando una persona ha alcanzado el cuerpo blanco como leche, ella ya no tiene chi para emitir. Cultivándose un paso adelante, saldrá de este estado de cuerpo blanco como leche. Cuando la persona está en este estado, puede aparecer una situación. ¿Qué situación? Cuando otras están enfermas, ella lo sabe. Cuando alguien tiene dolor de estómago, dolor de cabeza, su cabeza también se le duele. Si otro siente algún malestar, ella lo sentirá en el mismo lugar. Él sabe y le dice a la persona enferma, estás enfermo, aquí o allí. Por eso algunos desarrollan una mentalidad ostentosa. Ellos no comprenden que eso es un apego que debe ser descartado totalmente. No se lo debe tener en absoluto. Pero ellos no saben. ¿Por qué hay gente que no puede elevarse y cuando ha alcanzado este estado incluso regresa o de más bajo? Porque apareció la ostentación y dice, sé que tienes una enfermedad allí y la gente responde, oh, eres fantástico, tienes con y ahora eres maestro de chico. Se vuelve complacido consigo mismo. Te digo, esto no es nada, solo todos los poros de tu cuerpo están abiertos. Tu campo está abierto y se puede mezclar con el de otros. Por eso puedes saber y sentir las enfermedades de otros. ¿Cómo esto puede ser un poder sobrenatural? La capacidad sensorial del cuerpo no existe para nada. Una persona muy pura, cultivando a un alto nivel, no conectará su propio cuerpo limpio y puro con el de otros para mezclarlos, para sentir las cosas de otras personas. Definitivamente no existe tal poder
sobrenatural. Yo digo, hay más de 10,000 poderes sobrenaturales y tienen otros métodos. Mientras continúe cultivándose, la persona irá más allá del nivel de chi y comenzará a desarrollar gong. Este gong es transformado por su virtud. A ese punto, su maestro le dará algo. Puede decir que ese es un poder sobrenatural, yo acostumbro llamarlo máquina. Ese es el gong para implementar gong. No es como has juntado tanta energía y las has almacenado dentro de tu tan y el gong crece. Eso no es así para nada. El gong que verdaderamente determina el nivel 1 está formado afuera del cuerpo de uno. Por eso, después de has dado esto, este gong convertirá tu virtud en una espiral de gong fuera de tu cuerpo, pero dentro de tu campo. Así tienes un poco y el gong crece un poco. Tú cambias, el gong cambia. Si no te elevas, tu sistema, no importa cómo gire, no hay transformación. Si tu sistema aumenta, la fuerza restrictiva de la característica cósmica en ti se relaja, porque te has mejorado un poquito. Igual que esa botella llena de agua sucia. Hay que derramarla un poco, ascenderás un poco. Tus pensamientos se elevan un poco, se cancela un poco de tu karma. En la práctica del gong sufrirás tribulaciones, por supuesto, al sufrimiento de la práctica del gong. Cualquier cosa mala que hayas hecho, si tú mismo las pagas, ¿quién la pagará por ti? ¿O solo quieres despreocuparte sin hacer nada y luego tener éxito en la cultivación? ¿Dónde está tu principio? Y mientras pagas tu karma, también tienes que elevar tu cualidad de entendimiento y sin esfuerzo habrá sufrimientos. Si alguien quiere practicar la cultivación a altos niveles, tiene que pasar por este proceso. Y este proceso de transformación, mientras tu sin crezca, se disminuirán las características de restricciones cósmicas. Luego, esos poderes sobrenaturales transformarán tu vida en gong ascendiendo. Finalmente, se formará una espiral fuera del cuerpo y cuando alcance la cabeza, continuamente lanzando hacia arriba y formará un pilar de gong encima de la cabeza. Los que recién desarrollan el gong, los granos de este gong son muy grandes, como granos de arena de muchos colores y muy hermosos. Pero son muy flojos y dispersos. Los espacios entre los granos son grandes y consecuentemente tienen muy poco poder. Mientras más alto el nivel, más alta es su densidad. Mientras más fino es el gong, incluso más fino que las moléculas y más poderoso. Mientras más alto el nivel, más alto es el pilar del gong. Esto es el gong que verdaderamente determina la altura de tu nivel, la extensión de tus poderes sobrenaturales y que es lo que el budismo llama estado de fruto. Como se lo obtiene, esto depende totalmente de la cultivación del corazón de uno. Si no cultivas tu corazón, pero quieres implementar tu gong, eso es absolutamente imposible. Esto es un asunto. Por supuesto, esto tiene que incluir también alguna otra materia, porque nuestro sistema está transformado. Las otras materias están transformadas por el Falun. En un momento les hablaré de este asunto. Enfoqué cómo la virtud se convierte en gong. Por eso, entre las dos palabras, Xiulian, cultivar y practicar, se enfatiza cultivar. ¿Y la práctica? ¿Por qué se necesita practicar? Hay dos clases de prácticas. Todos saben que en el budismo los monjes no practican, pero sus gong se incrementa. ¿Por qué crecen sus gong? Porque ellos cultivan sus corazones. Por eso sus de están siendo transformados en gong y hay otras transformaciones. Ellos también tienen cosas que pertenecen a las magias y los poderes divinos. El budismo también habla de esos poderes, tales como los 5 poderes y 6 poderes espirituales. También habla de esas cosas. Sakyamuni dijo, la cultivación depende de uno mismo y el gong depende del maestro. En realidad, esas cosas se desarrollan con la ayuda del maestro. Al quitar los apegos del hombre común a la extensión más grande, Sakyamuni les habló sobre esas cosas. De todos modos, será el maestro quien la haga. Por eso, solo te importa tu cultivación, eso es todo. Por eso Sakyamuni habló de nirvana, no habló de llevar el cuerpo físico, pues él tuvo más razones para no hablar de eso. Porque los movimientos están para la transformación del 20 de uno al cultivar mente y cuerpo, refuerzar poderes divinos, poderes supranormales, formar algunas cosas de poderes mágicos y también generar otros seres vivientes. Esto depende de la práctica. Pero el gong que determina la altura de tu nivel, el gong que se cultiva con la práctica es fundamental. Si no existiera este gong, no se habrían desarrollado estas cosas, no importa cómo practiques. ¿Por qué el gong no se desarrolla? Porque la transformación de tu cuerpo depende de ser sustanciado con esta energía. Si esta energía tu cuerpo no cambia, no puedes llegar a fortificar tu naturaleza, no puedes rejuvenecerte ni alcanzar longevidad. Si no tienes esta energía, el gong no puede reforzar tus poderes sobrenaturales.
Saben ustedes, muchos de los poderes sobrenaturales existían dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, el oído celestial, la telequinesis y otros. De todos modos, hay muchos poderes sobrenaturales. La sociedad incluso les ha dado nombres. Algunos poderes sobrenaturales ya existían en el cuerpo humano. Tú no puedes hacerlos trabajar porque no tienes energía. Incluso si lo desearas, no podrías. Eres igual que una persona común. Solo si tienes esa energía, puedes reforzarlos y otorgarles sustancias de tal forma que se vuelvan más fuertes y poderosos. Mientras creces tu nivel, creces tu energía. Por eso, el nivel de cada uno es fundamental. Luego está la generación de muchos seres a través de la práctica. Si no tienes la energía para otorgar sustancia, no puedes cambiar nada. En consecuencia, Xiu cultivar es crucial. Hace muchos años, muchas personas desearon mejorar la salud y ascender de nivel, pero no te cultivaste para nada, solo practicaste. Practicar sin reforzar sin la virtud es como hacer ejercicio físico. Para algunos, la práctica ni siquiera les hace tan bien como ejercicio físico. Cuando practican Gong, no sé qué está haciendo, hablan y practican. Algunos practican con pensamientos como, ¿qué negocio puedo hacer hoy para ganar dinero? Si no puedo ganar, haría esto y aquello. ¿Cómo puedo engañarlos o dañarlos? Piensa en cualquier cosa. Así como podrían desarrollar el Gong, ¿cómo podrían desarrollar cosas buenas con la práctica? Hay un sistema de Qigong que ahora es conocido en todas partes. En la sociedad se difundió asombrosamente. He oído que se hizo un seminario muy grande en Guangzhou, una gran conferencia. ¿Cómo fueron los movimientos que practicaron? Son los movimientos de una comadreja amarilla. Ellos no dan importancia al hecho de estar tranquilos. Practican así, de esta forma, una comadreja amarilla. No sé qué sistema practican. Solo les explico este punto. Es solo que el hombre ha llegado a tal ignorancia. En el pasado, entre los cultivadores de Dao hubo dicho, incluso si 1000 años no puedo obtener una vía de cultivación recta, no aprendo ni un día de la vía perversa. Si lo aprendes, estás acabado. Y ahora, a la gran escala, la gente practica junta sin conocer lo que está practicando. Yo digo que los verdaderos falsos y perversos todos están practicando. En el periodo final de Dharma o la ley, donde hay una tierra pura. Tampoco Qigong es tierra pura, ¿no es así? Al mismo tiempo practica, habla y charla de esos temas tales como la familia a los asuntos de la nación. Mi suegro no me trata bien, mi nuera es mala conmigo, esta sociedad, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo con las políticas del gobierno. Dime, ¿puede él con su práctica desarrollar Gong? ¿Para quién practica? Por supuesto, solo menciono estas cosas. Cuando yo empecé, hablé de esto con el director de la Asociación China de Qigong. Quisiera hacer algo bueno para Qigong, contando a todos sobre los daños y lo que está sucediendo realmente. De todos modos, no hemos mencionado ningún nombre. Deja que la gente piense por sí misma. Les hablé del asunto de De, del Tut. ¿Cómo surgió el De, la virtud? Algunos tienen mucho De. Otros, poco. Al contrario, muchos tienen un gran karma, tienen mucha materia negra. Entonces, ¿por qué las personas no son iguales? Porque estas cosas tienen una relación directa con las cualidades innatas de las personas. Al mismo tiempo, tienen relación directa con su comportamiento en esta vida. Por ejemplo, si una persona siempre lastima, toma ventaja, dañando a otras personas, cada vez que hace estas cosas, pierde de virtud y obtiene karma. Como el espacio a su alrededor no va a estar vacío, va a llenarse de materia negra. Por ejemplo, es muy común que en esta sociedad la gente insulte a otros. Cuando esto ocurre, está tomando ventaja de otro y al insultar uno se siente desahogado, pero en realidad perdió de. Los chinos suelen decir, acumula de, pierdes de, pierdes de. Qué bien dicho. Realmente se pierde de, porque en este universo hay una característica que surge de Zhen Shanren, algo que se llama
Quien no pierde, no gana. Si tú ganas, tienes que perder. Así balanceas esta situación. Por ejemplo, si no quieres perder, si no pierdes, serás forzado a perder. Si solo quieres ganar, ello no ocurre. Por ejemplo, una persona ha insultado o golpeado a alguien, golpeó a alguien con ese golpe de puño, tomó ventaja. Si considera que ganó, si desahogó, tomó ventaja. Aquel pobre individuo que fue golpeado, sufrió humillación, se considera el perdedor. Entonces, ¿quién ganó? Tiene que compensar a otro. No puede decir, te golpeé bien, me golpeaste luego. ¿Cómo puede ser así? No va a dejar que el otro lo golpee. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno golpeó al otro, siguiendo con el puño, según la fuerza de golpe, sale de su cuerpo, campo material, un pedazo de dirt que cae sobre la otra persona. Instantáneamente pasa al otro, tan fuerte como es el golpe, así de grande es el dirt. Por supuesto, la gente común no lo entiende. Ahora la otra persona dice, ¿cómo puedes pegarme? Tengo que pegarte también. Entonces le devuelve un golpe de puño. Nuevamente devuelve el dirt que recibió. Sigue pensando, me pegaste una vez, ahora te doy dos puñetazos. Entonces una vez más lo golpeo. De su propio campo de espacio le fui otro pedazo de dirt al otro. No importa si insultas o miras a otros con rabia o estás pensando en hacer cosas malas, tomar ventaja de otro, maltratarlo, si haces cosas incorrectas, dañando a la gente y tomando cosas que no te pertenecen, exactamente lo que tomas de otros incorrectamente, esa cantidad tienes que compensar. Esa compensación es bastante grande. Por lo tanto, algunas personas, míralos, ahora parece estar bien, pero espera, en el futuro ya verás. Este es el de que hablamos. Esta es la relación transformadora entre D y karma. Sucede así. Cuando haces cosas buenas, obtienes D. Cuando haces cosas malas, obtienes karma. Te aseguro que es así, porque este D es muy preciado. Todos saben que en nuestra China antigua o en la religión, el pueblo suele decir que los sufrimientos de esta vida no importan. Si haces más cosas buenas en la próxima vida, gozarás de fortuna. Acumular de virtud. Están hablando de la acumulación de de. ¿Qué significa esto? Debido al de acumulado en las vidas venideras, tendrás lo que quieras. Aquí no estamos hablándoles sobre superstición. Hemos visto claramente desde la perspectiva de personas con Gong que este de puede tener una relación transformadora. Porque cuando uno tiene este de puede hacer cosas grandes. Si tiene este de posee dinero. Hay personas que solo quieren hacer dinero. Muchos han cambiado su preciado de por dinero. Si no tienes este de, ¿qué pasa? Entonces la persona es un malhechor imperdonable, porque cuando no tiene D, todo su cuerpo está negro de karma y enfrentará la destrucción absoluta. De eso se trata. Se dice que cuando la mente está clara después de 100 años, entiende todo, es arrepiente. ¿Es falso o verdadero? Eso es lo que el pueblo y la religión dicen. Solo ilustramos el significado. Para un practicante, este de es incluso más preciado. No solo incrementa directamente tu gong, también determina tu futuro para toda la eternidad. Eso realmente es lo más valioso. La transformación de tu cuerpo completo depende de eso. ¿No deseas prolongar la vida? En realidad no se trata de algo tan místico. Hoy es el primer día de enseñanzas y si comenzamos a enseñar a un alto nivel no va a aceptarlo. Después les explicaré a través de los principios científicos, de lo simple, básico, hasta lo profundo y van a poder entender. Entonces, este D tiene esta relación de transformación haciendo cosas buenas o malas. Por supuesto, este de, la gente dice, ¿para qué hablar de esto? Mira a este hombre malo que siempre hace mal y vive bien. ¿Y esa buena gente? Porque siempre es maltratada. Esos son tus propios criterios. La escuela Buda tiene sus propias consideraciones. Considera que todos sufren, sean buenos o malos. ¿Por qué considerar que los malos también sufren? Porque los malos están inconscientemente dañándose a sí mismos. Por eso no quiere castigarlos. ¿Para qué castigarlos? Ellos se dañan a sí mismos inconscientemente tomando ventajas de los otros para obtener cosas superficiales.
100 años pasan y abres y cierras los ojos. No es nada, no puedes llevarse nada. Viniste desnudo y te vas desnudo. ¿A quién dejas lo que tienes? En la próxima vida nadie te conoce. Si limpias el piso para alguien, quizás ni te paga. Por eso se dice, este hombre se está destruyendo. Si pierde todo su trabajo, ¿no enfrentaría el problema de destrucción? Ese es el punto de vista del budismo. No te fijes en todos los tipos de maldades que puede hacer. Enfrentará cosas más terribles. Hoy principalmente he hablado de por qué, a pesar de practicar el gong no crece. Al mismo tiempo, mencioné de y gong. Un poco de tiempo hablaremos sobre qué tipo de gong es Falun Gong y qué tipo de fa es Falun Shaolin Dafa. Todos han venido para aprender el Dafa. Entonces hablamos de ello. La cultivación de Shaolin Dafa, saben, difiere mucho de otros tipos de cultivación. Los otros métodos hablan de la formación de Dan. Este Falun Gong se difundió en la sociedad hace mucho tiempo. Hay personas que tomaron cosas de Falun Gong, sus teorías, y formaron otras cosas para engañar a la gente. También toma una rueda y engaña por todas partes. Según dice en Dalian, vinieron. ¿Cuántas ruedas? 18, 20 ruedas. Están engañando por todas partes. En realidad, el método de la verdadera cultivación es tipo, la verdadera cultivación es pasado y el presente, es decir, en nuestro tiempo histórico, el verdadero método de cultivación que se difunde en la sociedad se fija en el Dan Tien. Todo pertenece a la vida de Dan, formando el Dan. No interesa si pertenece a la escuela Buda o Dao, todos forman en Dan. Lo mismo sucede con la escuela Buda. Aunque no habla de practicar algún, pero exige también que uno abandone los deseos. Sentado acogiendo al corazón, el pensamiento regresa y eso también formará Dan. Por lo tanto, también está practicando la vida de Dan, todo forma Dan. Nuestro sistema cultiva una rueda Falun en el abdomen inferior sin forma Dan. Este Falun está vivo y permanece rotando permanentemente. Esto es lo que voy a dar a los estudiantes que verdaderamente practican en los seminarios. A los que vienen para aprender verdaderamente Falun Gong y quieren practicar, no dejaremos a ninguno. Tengo mi corazón y voluntad para practicar Falun Dafa. Por eso no dejaremos a ninguno afuera. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un dicho que dice, absorbiendo lo mejor de cada uno. La gente considera esto como verdad. Les digo que la ley tiene distintas formas de guiar en distintos niveles. Este dicho solo habla a nivel de fortalecer y mantener la salud. ¿Por qué? Porque tú lo tomaste de todos lados en ese nivel. No interesa qué método se utiliza para tratar las enfermedades. Por eso, en ese nivel, ese principio no es errado. Pero en nivel alto, en la cultivación verdadera, está equivocado. En la cultivación de alto nivel se habla de una escuela sola. Debes dedicarte a una sola vía de cultivación. Porque cuando una persona desea cultivarse los métodos de tu salvación, una tabla completa de cosas, solo tienes un cuerpo. Para transformar este cuerpo se puede plantar solo una tabla de cosas. Aplantar dos cuerpos de cosas no funcionará, por eso solo puedes cultivar con un sistema. Tal vez has leído mi biografía y preguntes, maestro, ¿usted no estudió las dos escuelas de Buda y Dao? Correcto. Pero solo fue después de haber obtenido la iluminación dentro de una escuela que aprendí otras cosas. Son cosas inmutables. Mi escuela no cambiará. No solo las escuelas de Buda y Dao, sino también los grandes maestros de la escuela china me han enseñado. Me han impartido lo mejor de sus sistemas. Pero solo cuando has alcanzado un estado alto y profundo y has completado tu cultivación dentro de un sistema, puedes aprender otras cosas. De otro modo, no funcionaría en absoluto. Solo tienes un cuerpo. Alguna gente tiene una cualidad innata muy baja. Es más, necesitan concentrarse en una sola vía de cultivación. Por supuesto, no estoy diciendo que todos ustedes sentados aquí deben aprender Falun Gong. No quiero
quiere decir eso? Estoy diciendo que al practicar el gong tiene que seguir una sola vía. Si dices que no vas a cultivar Falun Dafa y quieres cultivar otras, hazlo. No te lo voy a impedir. No tengo ningún juicio. Tampoco hay consecuencias. Porque si quieres cultivar o no, todo depende de ti. Es un asunto de cualidad iluminativa. Si te encierro acá y en tu corazón no quieres cultivar, ¿de qué sirve? El deseo de salvar a la gente tiene que nacer de corazón. Solo funciona si quieres cultivar. Por eso tampoco hacemos esto. Así también administramos nuestra escuela. Algunas escuelas se hacen exclusivas. Si no aprendes según su sistema, serán castigados. Si haces algo mafioso, yo digo, ¿qué está haciendo? Piénselo, ¿eso daña el qigong? Hoy estamos cultivando a niveles altos realmente y ni siquiera hablamos de ello. Si alguien se cultiva o no, depende del corazón de cada uno. Si lo encierra, ¿de qué sirve si él no quiere cultivarse? Pues obviamente los que realmente se cultivan a alto nivel, piénselo. Si no quieres cultivarte, puedes irte. Si encerrándote por la fuerza sigues haciendo lo que quieres, entonces dañarás la reputación y la imagen de Falun Dafa. Por eso no estoy diciendo que tengas que aprender. Si quieres cultivarte o no, si quieres aprender, depende de ti. Pero les digo, cuando estén definitiva y conscientemente cultivándose a niveles altos, deben dedicarse a una sola vía. Porque cada escuela tiene su método de salvar a la gente. Es que tiene que plantar un sistema completo de cosas en sus cuerpos. Si no se planta ese sistema, no podrán desarrollar algo. Nuestro sistema, si realmente quieres cultivarte y dices aquí, yo voy a cultivar y practicar Falun Gong, Falun Dafa, entonces te voy a plantar un Falun que gira constantemente las 24 horas. Es decir, que nunca deja de girar y tu abdomen inferior girará para siempre. Cuando digo esto, existe la posibilidad de que la gente piense que es místico. Si se habla de forma de Dan, puede ser aceptado, como la energía se junta de un modo notable si formara Dan. Eso es posible. Pero si decimos que hay un Falun que está rotando en el abdomen inferior, va a decir, no creo eso. No importa si lo crees o no, te voy a dar un ejemplo. Todos saben que nuestro universo está en movimiento. Todos los sistemas planetarios lejanos en el universo están rotando. Nuestra Vía Láctea está rotando. Nuestro planeta Tierra está girando alrededor del Sol. Los 9 planetas giran alrededor del Sol. Incluso el planeta Tierra rota y gira sobre su propio eje. ¿Quién los empuja? ¿Quién pone la fuerza dentro de ellos? ¿Por qué giran? Esa es una forma de existencia, una clase de mecanismo de rotación. Nosotros lo llamamos mecanismo de rotación, por eso nuestro Falun también es un tipo de mecanismo de rotación. Es este una clase de cosas. Por eso gira incesantemente. No necesitas utilizar ningún pensamiento de intención para controlarlo. Los que han utilizado la intención mental para controlar el Falun están todos desviados. El gong de ustedes ahora no es puro. Lo bueno es que todos pueden participar en este seminario y podemos volver a darlo. Ya que esto es un problema menor, podemos decírtelo y corregírtelo. No es nada significativo, pero los que practican y añaden otros sistemas de teorías y deformaron el Falun y le hicieron perder su efecto, a ellos no podemos darles otro Falun. Solo podemos darte un mecanismo de rotación. Si realmente decides practicar, podrías formar lentamente otra vez el Falun. Pero te digo, este fue causado por ti mismo. Un Falun es tan valioso que no podemos dejar que lo dañes como quieras. Si les diera otro, lo volverían a dañar. Esto no está permitido. Entonces, la verdadera cultivación podemos plantarles Falun a todos. Cuando estoy enseñando Falun Gong, ya estamos empezando a plantar continuamente a uno por uno. Algunos comienzan a sentirlo. De hecho, algunos ya lo han sentido antes de entrar al seminario. Hemos dicho, si has venido es porque estás predestinado, ¿no es así? Algunas personas van a sentir rotaciones en muchos lugares en su cuerpo. ¿Cómo es posible? No les he plantado esto, solo les di uno y el abdomen inferior. Cuando rotan en otros lugares, se trata de innumerables Falun que metí para ajustar sus cuerpos. Porque hay muchos que tienen cuerpos enfermos, que tienen todo tipo de karma. También hay muchos que han aprendido cantidades de sistemas de huesos de chico, lo cual significa que ellos no van a poder practicar y cultivarse a nivel alto. Otros cultivadores se elevan en una gran vía de cultivación solamente. Pero ellos, desde el comienzo, se desvían por pequeñas sendas laterales. Tomas este camino algo interesante. ¿Quiere?
tomas otros y aquel interfiere. Interfiere porque aprendió esto o aquello, todo tipo de cosas. La verdadera, la falsa, todos llevan mensajes de sus sistemas. Pues está interfiriendo contigo. No vas a poder cultivarte. Si practicas, no te dejan. Si practicas otro método, siguen con la resistencia. Otros se resisten. Lo positivo y lo negativo se entremezclan. ¿Qué haces con todo eso? Si no hubieras entrado a este seminario, la verdad, nadie te cuidaría. ¿Por qué nadie te cuida? Porque eso involucra muchas cosas de las escuelas rectas y perversas de Qigong. No te permitirán tocar las cosas de su escuela. Pero acá hacemos todo, porque tenemos un propósito claro. Enseñar el boom a alto nivel es asunto de salvar al hombre, lo cual sobrepasa los límites de las cosas que ellos hacen. Por eso nosotros podemos purificarles todos los rebotijos de sus cuerpos y ordenar todas esas cosas para ustedes, dejando lo bueno y eliminando lo malo, garantizamos que pueden cultivarse hasta un nivel alto. Cada día en mis lecciones, cuando aprendes los ejercicios, e incluso cuando vuelves a casa, estás en proceso de ser armonizado durante estos 10 días. Siempre estás en el proceso de ser armonizado, no solo en el seminario. Puede que las reacciones te resulten fuertes. Mañana hablaré sobre este asunto. Nuestro Falun, o la rueda de ley, en el proceso de rotación gira 9 veces en un sentido y 9 veces en sentido contrario. Girando en el sentido de las agujas de reloj, se considera hacia adelante, y en sentido contrario, se considera en reversa. A girar en reversa está emitiendo, y a girar en sentido de las agujas de reloj está recogiendo energía, ya que es una entidad inteligente, está siendo asimilada por Chen Shaiyan. No toma las cosas de la gente sin razón, las escoge y junta con propósito. Su poder es tremendo, haciendo los ejercicios de mantener el chi, recibiendo el boom por encima de la cabeza, manteniéndose de pie en pose de estaca parada o concentrándose en Dan Tian, no desarrollará ese tipo de gran poder. El Falun se transforma y purifica tu cuerpo. Eso es rápido. Al mismo tiempo, en el proceso de rotación, él manifestará energía. Dentro del Falun hay una estructura que es muy complicada. En la superficie, la forma es sencilla. Como he dicho, cualquier objeto tiene su forma de manifestación en otro espacio. El Falun es muy complicado. Algunos dicen que es un universo, dicen esto o aquello. Este Falun de nuestro Falun Gong se cultiva de acuerdo con este gran universo. Por eso, este Falun es una miniatura de universo. Más tarde, cuando hable de su estructura, voy a explicar más por qué es así. Por las cosas que les transmitiré y lo que aprendí son así. Son algo así. Es muy grande. Puedo decir que en esta época de la cultura humana nunca se transmitió algo tan grande. En la época prehistórica, en la sociedad humana grababa a la gente como una gran ley principal. Después de eso, este periodo histórico no existió más. Además, Falun Gong es un sistema de cultivación de mente y cuerpo. Un genuino sistema de cultivación de mente y cuerpo es diferente de los demás. Entre los discípulos que han aprendido Falun Gong hay mucha gente de edad que tiene relaciones inmediatamente. En los últimos días del seminario ocurren estos cambios físicos. Aquellos que son lentos biológicamente experimentan también cambios en unos o dos meses. La piel se vuelve fina, clara, rojiza y se la siente suave, a diferencia de la piel anterior. Además, la cultivación de mente y cuerpo limpia también tu cuerpo. El cuerpo entero se sentirá liviano sin ninguna enfermedad. Esto es algo muy normal, no piensen. Usted quiere alardear con estas cosas particulares. No es así. Soy de las personas que lo que no quiero decir, no lo digo. Lo que yo digo tiene que ser la verdad. En realidad, todos ustedes pueden pensar que lo que digo es muy elevado, porque yendo a un nivel alto, tiene que hablar elevado. En realidad, cuando hablo de un centímetro, dentro de ello hay un metro. Y todavía ustedes van a pensar que estoy exagerando. En efecto, no les he dicho nada místico, solamente estoy hablando de los principios. Además, las mujeres mayores hasta pueden menstruar. Por supuesto, hay quienes se les retarda, no se preocupen, las condiciones biológicas no son iguales.
¿Por qué aparece la menstruación? Porque la cultivación de mente y cuerpo necesita tus esencias vitales para la finalización de la transformación de tu cuerpo, de tu mente. Hablamos de la cultivación de la vida y su longevidad. Todos saben que para fortificar la vida y longevidad se necesita de esto. Por eso tu cuerpo tiene que ser empujado hacia atrás, hacia la juventud, hacia aparece esta condición. Además, nosotros no hablamos sobre a qué hora practica. Hay muchos sistemas de Gong que hablan de tiempo, de horario para una mejor práctica. A medianoche, temprano por la mañana, nosotros no hablamos de ello. ¿Por qué no hablamos de ello? Por supuesto, la práctica a medianoche es mejor porque es tranquila. Practicar ese tipo de ambiente de tranquilidad es mejor. Pero no hablamos de ello, ¿por qué no? Ustedes saben que hace unos días alguien creó un sistema llamado ejercicio de reinclinación de Falun. Dijo que tenía mi permiso y lo anunció inmediatamente. Yo no sabía nada de esto. Finalmente se disculpó a través de una declaración en el diario. Obviamente fue el año más serio al DAFA. ¿Qué ejercicio de reinclinación? Alguien me preguntó, ¿cómo se puede practicar durmiendo? Las 24 horas el FA está refinándote, los canales exteriores grandes están llevando a los canales internos y haciéndolos llegar a su interior. Yo planto este mecanismo, el Falun dentro de esto está rotando y girando. Todos los mecanismos interiores se mueven juntos bajo la guía de movimiento de Falun. Todo se cultiva incesantemente 24 horas al día. ¿Qué práctica especial necesitas todavía? La ley práctica al cultivador. La característica más grande de Falun Gong es que la ley práctica al cultivador. Dejamos todos los otros sistemas diferentes que dicen que si no practicas, no crece Gong. Entonces hay que prolongar el tiempo para que el Gong crezca. Nosotros dejamos todas esas cosas. Nuestro sistema es el que más se acomoda para la gente que trabaja. Puedes ir a trabajar y no te afecta en nada. Puedes concentrarte en hacer un buen trabajo. En el pasado, la gente pensaba, para implementar el tiempo de práctica, practico en estado de trance. Les digo que eso es mentira, eso es práctica chi. Si realmente estás en estado de trance, puedes ser un practicante. Siendo practicante en tu trabajo, debes mostrarte como buena persona. En el trabajo también tienes que ser buena persona. Si estás desatento y no haces un buen trabajo, si siempre estás en trance, ¿cómo podrías desarrollar algún? En el trabajo, si eres un maquinista, si estás en trance, tus manos podrían ser atrapadas por la máquina. ¿Qué tal si ocurre un peligro en el trabajo? Si estuvieras trabajando en un lugar alto, podrías caer si estás en trance. Incluso si estás trabajando en la oficina, ¿quién transmitirá los papeles si estás en trance? El lugar de trabajo no es un lugar de práctica, ¿no es así? Tampoco el supervisor estaría feliz. Es decir, los otros sistemas no pueden alcanzar ese nivel. Por supuesto, hemos resuelto este problema. Por eso, no necesitas practicar en forma especial. No he dicho que la verdadera Gong es posible cultivarse, entonces, ¿para qué practicamos? Lo que practicamos es para transformar tu mente y fortalecer tus poderes sobrenaturales divinos, extraordinarias en la generación de otros seres. Es para esta práctica. Por supuesto, debes practicar cuando puedas, en mayor tiempo posible. No te pido que lo hagas las 24 horas del día. ¿Quién podría hacerlo? Los movimientos son simples, pero en la escala macroscópica controla el desarrollo de muchas cosas. El camino más grandioso es el más simple y recto. Movimientos complicados no son necesariamente buenos. Como practicamos automáticamente y muchos se nos ha hecho automático, por tanto, se elimina la necesidad de muchas técnicas. Aún más, nuestro sistema no da importancia al horario de práctica. Cualquier hora dentro de las 24 horas, si no has practicado a medianoche, el Gong está haciendo tu práctica y cultivándote. Si no has practicado por la mañana, la ley y el Gong están cultivándote. Tenemos practicantes que por sus trabajos especiales no practicaron por un mes, pero su Gong siguió creciendo. Ellos pueden en todo momento comportarse en el nivel de practicantes y cuando su Xinxin crece, el Falun mantiene la velocidad de rotación. Su Gong crece. Eso significa que mientras mantengas estándar de un practicante, si la transformación de tu cuerpo se hace lenta, no importa. Practica más cuando tengas tiempo y se compensará. Además, tampoco consideramos la dirección. Practicamos de acuerdo con los principios cósmicos. Tomamos el estándar más alto de características cósmicas de Zhen Shanren como el requisito y guía de nuestra práctica.
practicamos de acuerdo con los principios de evolución cósmica. Las características cósmicas guían nuestra práctica, por tanto, lo que practicamos es grande, muy grande. Piénselo, desde que practicamos de acuerdo con los principios de la evolución cósmica en nuestro universo, ¿dónde está el este, sur, oeste y norte? Por eso no consideramos la dirección que el universo se mueve, la galaxia se mueve, la Vía Láctea gira, los nueve planetas giran alrededor del Sol. La Tierra por sí misma está girando. Es suficiente para que haga girar nuestra cabeza. ¿Dónde está el este, sur, oeste o norte? Eso no existe para nada. El este, sur, oeste y norte son divisiones que fueron establecidas basadas en el punto de vista de hombres sobre la Tierra. Practicamos tal inmensidad que por eso no consideramos la dirección y el tiempo. Al mismo tiempo, este salón tiene efecto de protegerte. Por eso la gente con ciencia muy malo no puede molestarte. Este falón puede protegerte. Por supuesto, en el pasado ha ocurrido un problema. Alguien dijo, ¿qué es falón? Déjame ver, déjame tocar tu falón. Trato de tomarlo con tu voz y utilizo chi. ¿Y cómo la persona que practica chi está en un nivel muy, muy inferior a ti? Una persona que practica chi está en un nivel muy bajo respecto a ti. Por lo tanto, no puede hacerte nada. ¿Qué es nada? Por hacer algo algún, para quienes han desarrollado Gong, la energía dispersada no funciona. Dispersar energía es solo una manifestación de energía. Son los poderes sobrenaturales divinos y reforzados pueden hacer algo. Porque la raíz de tu falón está conmigo. Mi raíz está atada en el universo. Si no lo ves, déjala tratar de hacer algo. Esto puede sonar misterioso. Mañana ampliaré la explicación. Primero debo acabar este principio. El Gong, una vez emitido, inmediatamente será succionado por el falón, desmenuzado y se vuelve en chi primordial sin que quede nada. Esos poderes sobrenaturales que tiene el hombre son cosas que puede tener una sola vez a lo largo de su vida. Si se va, no queda nada. Pero no puede culparnos. Si no fue bueno, haciendo cosas malas, lo perdió todo. Más tarde, cuando te lo pide, no sabes lo que ocurrió. No puedes devolverlo. No hay más. Se transformó en chi primordial, ya no existe más. Pero hay gente que dice, el falón de maestro puede protegerme. Pues algunos estudiantes dicen que cuando uno está en peligro, el falón gira y bloquea el peligro. En Guangzhou hay personas de este tipo sosteniendo mi libro en las manos diciendo, el maestro puede protegerme, no tengo miedo a chocar con el auto por la calle. Pero tal vez se muera en un choque. ¿Por qué? Piénselo. ¿Es así un practicante? Eso es dañar a Dafa y no está a la altura de sí de un practicante. ¿No es eso dañar la ley? La motivación es incorrecta. Su sí no está recto. ¿Cómo puede hacer cosas así? El criterio de un practicante es que uno tiene que mejorar activamente el sí. Con este tipo de comportamiento no está interfiriendo y dañando a Dafa, la gran ley. Por falta de tiempo, eso es todo por hoy. He hablado una hora y 40 minutos. Hay gimnasia para comprender. Mañana nadie debe llegar tarde. Si llega tarde, afectarán a otros. Aquí terminamos hoy.